El col·lectiu Forans i Creients de Manacor publica periòdicament manifests sobre temes d'actualitat referents a la fe cristiana i les actituds d'alguns sectors de la nostra Església. El darrer manifest, publicat a la revista Sent Identificat, vos ho llegim íntegrament. Diu així: com a cristians volem dignificar el que significa la comunitat de Jesús. Nosaltres, com moltes altres dones i homes fan en el món, senzillament intentem estimar les altres persones. Creiem fermament en les benaurances de Jesús i fem camí, individualment o en grup, cap a la corolla cristiana de la igualtat, de la germanor i de la llibertat. Seguint aquest esperit i davant les actituds d'un sector de la nostra Església que sembla cercar només la confrontació social i mantenir un estatus de privilegi i hegemonia que no correspon a l'estat civil, laic, manifestam. Davant la insistència d'un sector de la jerarquia de l'Església que imposa un únic model de família, veiem justa la defensa de l'existència d'una vida familiar més enllà del model tradicional i defensam la seva regulació i legislació. Enfront les curtes mires referents a la investigació biològica, biogenètica i científica en general, pensam que hem de deixar que els científics facin el seu camí, exigint que duguin a terme la seva tasca en bé de la humanitat sense oblidar els plantejaments ètics. No podem tenir avui nous galileus, sinó que cal respectar, tal com diu el Concili Vaticà II, l'autonomia de les realitats temporals. Estem humanament i cristianament escandalitzats de la COPE, pel seu to sempre crispat i tens, la seva intenció de crear enfrontaments, manipulant escandalosament la informació i molt més encara, perquè és un mitjà de comunicació de la Conferència Episcopal. Nosaltres, malgrat tot, ens sentim Església, poble de Déu, i per això mateix volem fer sentir la nostra veu, que simplement és una altra veu d'Església. El germà Roger, fundador de la comunitat de Tézé, va morir recentment de forma violenta. El nom de Tézé és una referència per a milers de joves com a lloc de trobada per programar i concretar la forma de conciliar la vida interior i la solidaritat humana, la bellesa i la vitalitat de l'oració en comú i el compromís de ser presents enmig del sofriment humà. En motiu de la desaparició del germà Roger, vos oferim avui el reportatge audiovisual sobre la comunitat de Tézé, publicat per l'editorial Sant Pau.
Vienen de Europa del Norte y de los países latinos, de los países del Este e incluso de lugares más lejanos. África, Asia, las dos Américas, llegan por millares semana tras semana. Desde hace más de 30 años y en número creciente, se juntan en Tessé, un pueblo pequeño del sur de la Borgoña francesa, difícil de encontrar en la mayoría de los mapas. La aventura comenzó sin ruido. Era 1940, en plena guerra. Un hombre solo, el hermano Roger, sube por primera vez la colina de Tessé. ¿Cómo vivir el hoy de Dios? A sus 25 años, el hermano Roger busca. Intuye que unos hombres reunidos a causa de la misma llamada del Evangelio y dispuestos a dar sus vidas, podrían mover montañas de indiferencia y convertirse en un reflejo de la esperanza de Cristo sobre la tierra. El hermano Roger no sabía que su búsqueda iba a despertar la de tantos otros. Buscando un lugar para acoger y vivir una parábola de vida común, la que estamos viviendo, descubrí el pueblo de Tessé. Un notario me había informado sobre el lugar, la propiedad en venta y la casa. Una mujer anciana me rogaba: quédese aquí, estamos tan solos. Esta dura soledad de las personas ancianas es una expresión de la pobreza. Aquellas palabras se me quedaron grabadas. En los otros pueblos a los que llegué en busca de una casa, nunca escuché nada semejante. Eso fue lo que hizo que me quedara en Tessé, las palabras de una sencilla mujer. El pueblo se encontraba medio en ruinas, desierto, sin porvenir. Sin embargo, el hermano Roger había comprendido ya que no estaba llamado a crear en la facilidad. La vida común que comenzaba a intuir la deseaba enraizada en el sufrimiento del momento. Vida interior y solidaridad humana, lucha y contemplación. Estas dos dimensiones de la vida de Tessé estaban ya presentes desde el comienzo. 1940. Eran momentos duros. La mitad norte de Francia sufría la ocupación nazi. El hermano Roger abre su casa para esconder a algunos refugiados, especialmente judíos, de la misma manera que tras la guerra acogería a prisioneros alemanes. Con el transcurso de los años, Tessé se ha convertido en el nombre de una comunidad de esencia monástica. Para sostener esta creación común, el hermano Roger no ha dejado de reflexionar, escribir y publicar libros. Pero lo que interesa ante todo es crear por medio de la vida. Realizar entre los hombres una parábola de comunión. Es la búsqueda que los hermanos de la comunidad persiguen. No todos ellos viven, sin embargo, en Tessé. Algunos marchan a otros lugares para ir a compartir las condiciones de vida de los más pobres en diferentes rincones del mundo. La comunidad cuenta en la actualidad con 90 hermanos, católicos y de diferentes orígenes evangélicos, procedentes de más de 20 países de los 5 continentes. Tras unos años de vida en Tessé, cada hermano se compromete para siempre en el celibato y en la vida común. El Señor Cristo, en su amor y compasión por ti, te ha elegido para que seas en la Iglesia un signo de amor fraterno. Él quiere que vivas con tus hermanos una parábola de comunidad. Por ello, renunciando desde ahora a mirar hacia atrás y lleno de una gratitud infinita, no temas adelantarte a la aurora para alabar y bendecir y cantar a Cristo, tu Señor. Desde el comienzo, la comunidad hizo una opción por la sencillez de medios. Los hermanos han decidido no aceptar ninguna donación, ni tan siquiera las herencias de sus propias familias. Trabajan para ganarse la vida y compartir con otros. Por la mañana, al mediodía y por la noche, la oración común da el ritmo a la jornada. Aleluya.
al comienzo de cada semana, son miles los jóvenes que suben la colina de Tessé. Una misma espera les ha puesto en camino. Salir del aislamiento, encontrarse con otros, buscar a Dios, descubrir un camino para sus vidas. Boulanger la baraque 36 37. Vous avez l'introduction biblique demain matin à 10h à la fin de l'été. Los tickets de la comida. Dormirán en la barraca 36 y 37. Your Bible instruction at 10 o'clock in barrack 10. Cada mañana, y en diferentes idiomas, los hermanos dan introducciones bíblicas. Estas introducciones toman de los evangelios temas sencillos y a la vez profundos que hacen descubrir las fuentes de la fe. El intercambio prosigue después en pequeños grupos. La carta de Tessé es utilizada para continuar la reflexión. Nadie ha venido para convencer al otro. Cada uno habla sencillamente de su vida, de sus compromisos y su búsqueda. Una semana está llena de descubrimientos. Hay también quienes pasan algunos días en silencio. Algunos hermanos dedican tiempo cada día para escuchar a quienes desean hablar más personalmente. Escuchan no para dar consejos, sino para ayudar a quienes vienen buscando cómo seguir adelante, para descubrir sus dones ocultos. Las hermanas de San Andrés colaboran en la acogida y acompañamiento de los jóvenes. Sur la colina, hay una façon de voir. En la colina de Tessé hay una forma de ver, una forma de ver a la persona desde la mirada creadora de Dios, con la esperanza de Dios que crea lo bueno. Vuelvo a mi país llena de esperanza. Ahora sé que no estoy sola donde vivo. He descubierto que hay una multitud de signos de esperanza sobre la tierra. Las oraciones, los cantos se dicen en tantas lenguas y sin embargo, aunque cantemos en francés o en latín, en castellano o en alemán, todos somos capaces de discernir y comprender lo que las oraciones tratan de expresar y es posible compartirlo entre nosotros. Es hermoso encontrar una comunidad que no da respuesta a tus preguntas, sino que comparte contigo la búsqueda y la dificultad para encontrar tu propia respuesta. Hace tan solo 30 años que los jóvenes vienen en gran número a Tessé. Tuvimos que acondicionarlo para acogerlos y compramos tiendas de campaña. Hacemos todo lo que está en nuestra mano para que estén a gusto. Nuestra preocupación es siempre la misma. ¿Descubrirán el don que nos ha depositado en ellos? ¿Descubrirán que todo ser humano está habitado por el Espíritu de Dios, aun cuando no sea consciente de ello? A menudo me digo que lo que intentamos vivir con ellos es como una mayéutica, es decir, un nacimiento de la palabra viva de Dios en ellos. Intuyen algo del misterio del ser humano y al mismo tiempo descubren que Dios les ha colocado en el seno de esta única comunión que es la Iglesia, familia en la que han nacido a la vida. Yeah.
Para la comunidad, la oración es el centro de la vida, pero jamás se aleja de las realidades humanas. ¿Cómo hacer de la Tierra un planeta habitable para todos? En Bangladesh, en Brasil, en África, los hermanos viven entre los más desfavorecidos. ¿Cómo podríamos llamar a la solidaridad con los más pobres, escribe el hermano Roger, si permaneciéramos inmóviles? Desde uno de estos lugares de sufrimiento, el hermano Roger escribe una carta a los jóvenes. Carta de Haití, carta del desierto, carta de Madrás, carta de Etiopía. En TC, jóvenes procedentes de distintas culturas participan en los encuentros intercontinentales. Los grandes murales captan el espíritu de estos encuentros. El sufrimiento y la injusticia están ahí, pero también ahí están esos hombres y mujeres que se ponen en marcha para abrir caminos. En TC se pueden encontrar testigos habitados por una firme esperanza. Mi nombre es Elizabeth, vivo en São Paulo, no Brasil, y trabajo en educación popular. La vida de la comunidad, la vida del cristiano, nace de las necesidades del pueblo, y estas necesidades son grandes. La gran mayoría vive en una extrema pobreza. Entonces, mi compromiso más importante tiene que ver con la solidaridad latinoamericana y la lucha por los derechos humanos. Además, realizo un trabajo diario en los campos de la educación y la comunicación populares. Mis hermanos de Haití, esos pobres de Dios que veo y amo tanto. No puedo decir que amo a mis hermanos si no voy a su encuentro, a encontrarlos en su miseria, para compartir su dolor, estar con ellos, sufrir con ellos, acompañarles. En Kinshasa hay muchos niños que viven en la calle por problemas económicos, problemas entre los padres o bien entre padres e hijos. Junto con un sacerdote hemos abierto una casa que les acoge y se encarga de su educación y escolaridad. Sin dejar de animar a los jóvenes a comprometerse allá donde viven, algunas iniciativas son tomadas a nivel más global. Así, en dos ocasiones diferentes y acompañados por niños de varios continentes, el hermano Roger visitó al secretario general de la ONU para transmitirle las sugerencias de los jóvenes para la construcción de la paz y con el fin de que la ONU sea creadora de confianza entre los pueblos. En septiembre de 1988, el hermano Roger recibió el Premio UNESCO de Educación para la Paz. No es necesaria la experiencia de toda la vida. En nuestros días hay jóvenes en todos los países de la Tierra que ofrecen lo mejor de sí mismos para transfigurar el determinismo, la violencia, el odio y la guerra. Por mi parte, iría hasta el fin del mundo si fuera necesario para reiterar mi confianza en todos esos jóvenes del este y el oeste, del norte y el sur. Muy a menudo estos jóvenes son de manera callada fermento de paz. Ayer, hoy y mañana alivian ya los desgarrones de la familia humana. Aunque los medios sean escasos, la simple alegría del encuentro es suficiente para crear lazos entre los pueblos. Esta parroquia ha podido capire cuánto gli italiani siano calorosi, accoglienti e simpatici. Pero TC se desplaza también. Al menos una vez al año, en una gran ciudad, tiene lugar el encuentro europeo. Con ocasión del encuentro de Londres, 19.000 jóvenes atravesaron el Canal de la Mancha en una noche. El desembarco más grande desde la última guerra mundial, comentaba el Times. En Madrás, al sur de la India, tuvieron lugar dos encuentros en un intervalo de 3 años. Estos encuentros hicieron desaparecer muchos prejuicios. La comunidad de TC fue invitada para ello por las iglesias católica y protestante, una manera inusitada de sobrepasar las fronteras de confesiones, lenguas, castas y razas. Los cantos de TC alternan con los bayans tradicionales de la India. Thank you.
Para el encuentro en Manila, numerosos jóvenes vinieron de distintas islas de Filipinas y de varios países vecinos. En Asia, en Europa o en otro continente, esos encuentros son parte de una peregrinación de confianza a través de la tierra, que Tese comenzó a principios de los años 80. La oración y el compartir despiertan el sentido de confianza y esperanza. En París y en Roma, las iglesias más grandes apenas fueron suficientes para acoger a todos los participantes en la oración común. Las viejas piedras resonaron de alegría. Estos encuentros se preparan siempre con las parroquias. Tener que acoger a tan gran número de participantes ya exige imaginación. Rezar en las catacumbas simboliza una aspiración común, descubrir el frescor de la fe de los primeros cristianos, la fe de Pedro y Pablo. Iglesia, sé lo que eres en lo más profundo de ti, tierra de vivos, tierra de reconciliación, tierra de sencillez. En junio de 1988, el hermano Roger fue invitado por el patriarca de Moscú a los actos de conmemoración del milenio del cristianismo en Rusia. A su regreso, lanza una colecta ecuménica que hace posible la impresión de 1 millón de Nuevos Testamentos para ser distribuidos entre los cristianos de la ex Unión Soviética. Los intercambios y contactos con los países del Este se prosiguen desde hace más de 25 años, si bien durante mucho tiempo se impuso una absoluta discreción. En los últimos años, algunos encuentros de jóvenes fueron posibles. En la ex Alemania del Este, bajo la iniciativa de los obispos de las iglesias católica y luterana, en Eslovenia y en Polonia. En la ciudad polaca de Wrocław, a pesar del enorme número de participantes, todos pudieron ser alojados en familias. La falta de lengua común no resulta un problema insuperable. Salvo. Salvo. Maus moi. Angelo. Cristina Forlán. Salve. Salvo. My name is Salvo. 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 Salve. All right. All right. En Praga, a finales de 1990, indiferentes al frío del invierno, 80.000 jóvenes se reunieron 6 días. Un encuentro parecido tuvo lugar en Budapest. Pero estos encuentros son simples movimientos de masas, mucho más. Tanto en los encuentros europeos como en Tese, se trata para una comunidad de esencia monástica de transmitir lo mejor que ha recibido, la vida interior, la confianza de corazón, el amor de Cristo. Tú, Jesús el resucitado, desciendes allá donde estemos, a lo más profundo de la condición humana, cargas con lo que nos pesa, tomas sobre ti lo que nos hace daño de nosotros mismos, te mantienes al lado de cada uno y visitas incluso a aquellos que murieron sin haber podido conocerte. Así, en nuestra lucha, la contemplación de tu perdón se transforma en un reflejo de bondad
en el corazón humilde que se deja conducir por tu Espíritu Santo. Quizás nuestra vocación aquí en TC sea ante todo la de sembrar. Luego de haber transcurrido una semana de encuentro aquí en TC, o en un encuentro europeo o en otro continente, se les pide a esos jóvenes que no creen ningún movimiento de TC o un grupo de TC, sino más bien el buscar formas para ser portadores de confianza, de paz, de reconciliación, allí donde ellos están, en su comunidad parroquial. Y es de esta manera como surgen distintas iniciativas que luego, mucho más tarde, descubrimos. Los responsables de la Iglesia siguen con atención lo que se vive en TC. Procedentes de confesiones diversas, obispos y pastores pasan regularmente por TC. El Papa Juan XXIII marcó profundamente a la comunidad. Sus palabras fueron recordadas por Juan Pablo II durante su visita a TC. Ah, TC, esa pequeña primavera. Al igual que vosotros, peregrinos y amigos de la comunidad, el Papa está de paso, pero se pasa por TC como se pasa junto a una fuente. Es cierto que la vida cristiana, esta búsqueda de comunión en Cristo, no nos arma con una coraza, al contrario. Es entonces cuando nos acordamos de esas palabras. Dios no te ha dado un espíritu de miedo, sino de dominio de ti y de amor. Timoteo lo dice. De amor, es verdad. No de miedo, no. De fuerza interior, quizás sí, pero no de dureza, jamás. De amor. Somos así conducidos por una vía estrecha, estrechísima, que al cerrarse tanto nos da la impresión de que es necesario forzar algo para abrirse paso. Pero no, Él está ahí, Él toma tu mano, Él despejará el camino. Espera, no te dejes vencer por el desaliento. Vive lo inesperado, vive lo inesperado. Eso es lo que Él te ofrece, no el desencanto. Jamás. Lo inesperado, sí. La confianza en Él. La confianza en Él. Sectors importants de l'Església demanen a la jerarquia la reconsideració del celibat obligatori dels preveres. Amb aquest motiu, vos oferim avui el reportatge ofert del programa Informe Semanal titulat Curas Casados. Esta es ya una imagen histórica en la Iglesia Católica Española. Ocurrió el domingo en la parroquia de la Concepción, en Tenerife. Un pastor anglicano era ordenado sacerdote católico. A los ojos de cualquiera, el padre Evans es un cura más. La diferencia es que a su ordenación no acudió solo. Le acompañaron su esposa, sus dos hijas y una de sus nietas. Es un día muy grande en mi vida. Hoy es un hombre católico. Después el día es un hombre sacerdote en la Iglesia Católica. Es la primera vez que la Iglesia Católica Española ordena sacerdote a un pastor anglicano casado.
Para algunos es una puerta abierta al fin del celibato. La Iglesia lo niega. El padre Evan se pasea tranquilo con su esposa Patricia por Tenerife. Atrás quedan tres largos años de trámites ante la Santa Sede. En su mano derecha el anillo de casado. Dice que escucha a Dios, pero también a su familia. Una de sus obligaciones es ser buen marido, y aún así cree que pasarán 100 años antes de que se autorice el matrimonio sacerdotal. Su lucha ahora es ser aceptado por sus fieles. Ellos no se negaron a aceptarme, pero les parecí un problema. Soy yo el que tiene que demostrar ahora a mis fieles que soy ese sacerdote que ellos esperan. Aunque esté casado y con familia. Ser un sacerdote casado es difícil. Es más fácil para un soltero. En Zimbabue era pastor anglicano, pero hace 13 años decidió cambiar de confesión, en parte por la represión que los católicos sufren en su país. Una ordenación que para la Iglesia católica es absolutamente excepcional. En la Iglesia Latina está vigente el celibato y está plenamente vigente, y no es ninguna puerta abierta ni ningún paso disimulado para abrir la puerta a esa supresión posible del celibato en la Iglesia Católica, en absoluto. Esta imagen tiene 20 años. Curas católicos españoles celebran la Eucaristía en pleno campo, con sus mujeres y sus hijos. Curas que un día decidieron casarse, pero sin abandonar el Evangelio. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Pues esta es una fotografía de un bautizo que hice hace 7 años, 8 exactamente, en la parroquia de Vallecas, en la que anteriormente había estado de cura célibe. Y ya estando casado, la comunidad me dijo que viniera a ser cura con ellos. En la parroquia donde estoy ahora y que me han pedido que les ayude como sacerdote sabiendo que soy cura casado, celebro la Eucaristía cuando la comunidad me lo reivindica y me lo pide. Y esta otra fotografía es de hace más años, 13, 14 años, es en la fábrica donde yo empecé a trabajar como cura obrero. Julio es uno de los 6.000 curas católicos casados que hay en nuestro país. Desde hace 32 años comparte su vida con Emilia. Tienen 3 hijas. Desde que abandonó la soltería, el derecho canónico le prohíbe oficiar misa. Pero él sigue ejerciendo el sacerdocio. Lo que se puede llamar deserción puede ser mandato evangélico. Y así lo vivo. Y con esa calma absoluta. Y cuando me dicen, pero ¿cómo es posible que tú hagas esto cuando hice la jerarquía? Pero es que la jerarquía es Dios. Pero ¿por qué estamos tan sometidos a que la verdad entra nada más por estos resquicios? El celibato vinculado a los sacerdotes, primero, es algo anacrónico. Y segundo, no tiene ni justificación teológica, ni bíblica, ni histórica, ni pastoral. En el principio no fue así. Jesús, según dicen los evangelios, fue célibe, o al menos no nos dicen que fue casado, pero lo que queda claro es que si fue célibe, lo asumió conscientemente y no es un referente fundamental para el futuro del cristianismo. Otros se consideran rebeldes con causa y cuelgan los hábitos por amor. Esta expectación despertó hace 3 años el párroco de Ituero de Azaba, en Salamanca, cuando regresó al pueblo tras casarse con una peruana que había conocido a través de Internet. Después de 17 años dejó el altar y se apuntó al paro. Nos han dicho que tenemos que subir aquí a un tercero y sin ascensor, pues nada, habrá que ponerle
ganas al tema. Levanta, levanta. Ahí. Hoy trabaja de repartidor en Salamanca. Su jornada laboral es de 18 horas. Por la noche reparte periódicos, por el día electrodomésticos. Al casarse perdió el sueldo de la iglesia y desde entonces ha hecho de todo. Este tiempo atrás he estado pintando, poniendo cortinas y por pintar toda la casa cobré 90 euros, unos cuantos días ahí empleado. Y otra persona que no quedó como muy conforme, habíamos ajustado en 20 y me dio hasta 10. Bueno, ¿qué le voy a hacer? Yo tampoco quise ser exigente para nada, pero trabajé de lo lindo y por 10 euros pues estuve ahí, bueno, dándome la paliza, ¿no? Y además, cada día a las 10, Alfonso y Luz, su mujer, abren su tienda de todo a 100. Alfonso no olvida su auténtica vocación. No sé cómo tengo que recalcarle a la gente de que una cosa es ser sacerdote y otra cosa es estar casado, otra cosa es estar soltero, otra cosa es ser homosexual, otra cosa es son cosas distintas, no se pueden mezclar, ¿no? No se pueden mezclar. Entonces, ¿por qué no? Además, yo me lo pregunto y la gente también se lo pregunta. ¿Por qué un sacerdote no puede estar casado? Todos tenemos problemas entre parejas, pero lo tratamos de superar. Ahora puedo decir que nos queremos mucho más y lo único que no tenemos pues es familia, ¿no? Pero no pierdo las ilusiones, no por, vamos, si lo pudiera tener yo, pues muchísimo mejor, ¿no? Pero estamos tratando de adoptar. Yo no es que me lo esté planteando ahora, me lo he planteado siempre. Yo si me dejaran, estando casado, me dejaran siendo... ¿Seguiría siendo sacerdote? Seguiría siendo sacerdote, por supuesto. Los datos avivan la polémica. El 20% de los 400.000 sacerdotes católicos que hay en el mundo ha abandonado ya el celibato, convive con sus familias. Un porcentaje similar al de España, Alemania o Francia. La doctrina de la Iglesia tiene unos aspectos esenciales que no pueden cambiar porque no son suyos. Ella es administradora de unas verdades y de una vida que le han sido transmitidas por Dios, por Jesucristo, y que ella no es la propietaria. Por lo tanto, no puede cambiar en aquellos aspectos que son esenciales, originarios y que vienen de la palabra de Dios, de Cristo. El origen del celibato obligatorio. El celibato se empieza a hablar ya en el concilio de Elvira, estamos hablando del siglo IV, jamás se cumple. En la Edad Media, siglos XII, XIII, concilios de Letrán, se empieza a imponer más o menos y no se impone como una norma administrativa obligada hasta el concilio de Trento. Estamos hablando del siglo XVI. Desde entonces no se ha cumplido demasiado por parte del clero, pero oficialmente el clero debe cumplir el celibato. Oleksandr vive en Torrevieja. Hace 2 años viajó con su familia de Ucrania al Levante español. Él es cura católico de rito oriental y por tanto puede casarse. Atiende a los inmigrantes que han llegado a la costa. Nuestra comunidad es ahora posiblemente lo mismo que de España, más o menos 40 años antes también. Mucha gente española es... otros países trabajo y de Francia y de Alemania y muchos sacerdotes españoles también a veces ayudar a estas comunidades españoles de Alemania, de Francia, de Inglaterra, ¿sí? Su hija Cristina le acompaña cada día a la parroquia del Carmen en la alicantina Playa de los Locos. Oficia bajo el rito bizantino. La diócesis de Alicante Orihuela le da casa y sueldo todos los meses. Está casado y es cura con todas las bendiciones. Un privilegio del que no gozan los curas españoles. Para nuestra iglesia es esto normal, esto es nuestra historia nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene dos formas, sacerdotes, sacerdote casado y también sacerdote monjas. Que no hay una relación intrínseca entre celibato y sacerdocio, ni en el Evangelio, ni en el resto del Nuevo Testamento, ni en la historia del cristianismo. Esa vinculación se ha establecido solo
en una de las iglesias cristianas, que es la Iglesia Católica de rito latino, porque ni siquiera en la Iglesia Católica de rito oriental se mantiene esta vinculación y los sacerdotes pueden casarse. Mientras se perfila el rumbo de la futura iglesia, la sociedad reflexiona sobre curas casados, mujeres sacerdotes o bioética. En este contexto, el padre Evans ofició el martes su primera misa como sacerdote católico casado. Entre los fieles, su mujer y sus dos hijas. El papa Benet XVI es va reunir a la ciutat de Colònia, Alemanya, amb una multitud de joves de tots els països del món. Allà es va celebrar l'Eucaristia en gran varietat de càntics propis de la missa. Un d'ells, que ens cridà l'atenció, va ser el credo de la missa oriental. Si bé el càntic és traduït a la llengua castellana per al locutor de la transmissió de televisió espanyola, la música és d'una bellesa digna de ser oferta al nostre espai de pregària musical. La música oriental se hace presente. Estamos escuchando el credo. La melodía gregoriana se funde con esos sones del Oriente. La melodía gregoriana en latín, creo en un solo Dios, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Dios verdadero de Dios verdadero. He engendrado, no creado, consustancial al Padre. Y por nuestra salvación descendió del cielo.
se encarnó del Espíritu Santo en María Virgen. Fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Subió al cielo. Está sentado a la derecha de Dios Padre. Creo en la Iglesia, una santa y católica. Confieso en un solo bautismo. La resurrección de los muertos. I fins aquí el programa d'avui de Sal i Llum. Vos agraïm l'atenció que ens heu prestat i el dimecres que ve estirem amb vosaltres a la mateixa hora. Bona nit.
Com a cristians volem dignificar el que significa la comunitat de Jesús. Nosaltres, com moltes altres dones i homes fan en el món, senzillament intentem estimar les altres persones. Creiem fermament en les benaurances de Jesús i fem camí, individualment o en grup, cap a la corolla cristiana de la igualtat, de la germanor i de la llibertat. Seguint aquest esperit i davant les actituds d'un sector de la nostra Església, que sembla cercar només la confrontació social i mantenir un estatus de privilegi i hegemonia que no correspon a l'estat civil, laic, manifestam. Davant la insistència d'un sector de la jerarquia de l'Església que imposa un únic model de família, veiem justa la defensa de l'existència d'una vida familiar més enllà del model tradicional i defensam la seva regulació i legislació. Enfront la servou d'Església. El germà Roger, fundador de la comunitat de Tézé, va morir recentment de forma violenta. El nom de Tézé és una referència per a milers de joves com a lloc de trobada per programar i concretar la forma de conciliar la vida interior i la solidaritat humana, la bellesa i la vitalitat de l'oració en comú i el compromís de ser presents enmig del sofriment humà. Amb motiu de la desaparició del germà Roger, vos oferim avui el reportatge audiovisual sobre la comunitat de Tézé publicat per l'editorial Sant Pau. Curtes mires referents a la investigació biològica, biogenètica i científica en general, pensam que hem de deixar que els científics facin el seu camí, exigint que duguin a terme la seva tasca en bé de la humanitat sense oblidar els plantejaments ètics. No podem tenir avui nous Galileus, sinó que cal respectar, tal com diu el Concili Vaticà II, l'autonomia de les realitats temporals. Estam humanament i cristianament escandalitzats de la COPE, pel seu to sempre crispat i tens, la seva intenció de crear enfrontaments, manipulant escandalosament la informació i molt més encara, perquè és un mitjà de comunicació de la Conferència Episcopal. Nosaltres, malgrat tot, ens sentim Església, poble de Déu, i per això mateix volem fer sentir la nostra veu, que simplement és un altre. El col·lectiu Forans i Creients de Manacor publica periòdicament manifests sobre temes d'actualitat referents a la fe cristiana i les actituds d'alguns sectors de la nostra Església. El darrer manifest, publicat a la revista Sent Identificat, vos ho llegim íntegrament. Diu així.